Gaurko prentzaurreko honetara etortzagatik. Bueno, Lezaman gagoz, argi dagoenez, eta pentsa dugu Lezamaren inguruan joango dan prentzaurreko hau, ba, bueno, leku honena zela, ganera instalazio berriak dituguz, eta, bueno, gaur ibaigan itxi dugu alde batetik eta bertora etorri gara. Bueno, junta direktiba honek hasiera-hasieratik bueno, defendatzen zuen, esaten zuen berentzat gauza esentzialak, bai filosofia aldetik eta filosofia aldetik lotuta doazen beste gauza esentzialentzat, ba, garrantziak zirela eta anipiniko zuela bere begia. Naiz eta hasiera normala denez, ba, sartzerakoan lehenengo eta behin gure lan handiena bazen ze situazio ekonomikoan zegoen kluba, ba, aztertu eta asamblean presentatu, ez? Bueno, hori naiz eta holan izan, gu hasi ginen lantzen ja plan direktore hau, askotan aipatu dugu, azkanengo bider izan zane asamblean, baina guk ere honegaz naiz eta plan direktore hori, zuzentzaile plan hori aurrera eraman edo lanean euki, guk ere beste lanak egin ditugu hemen, ez? Gure azkenengo hiru urtetan 6 milioko lanak egin ditugu, bai goiko kanpoa, bai bedar aldaketa, bedar artifizialen aldaketa beste kanpo bitan, bai instalazioko barrukoetan, bai lehenengo ekipoko bestuarioetan, aldakeletan eta ofizinetan ere bai, sala de prentza hau, sareak, bankilloak eta bar, horre guztiak esan lehikigu, azaltzen goazen plan edo zuzentzaile plan honetan, honetetik kanpo daudela, baina gu konziriatzen dugu barruan dagola, ze azken baten, kontuan eukiditugu egin ditugun gauzak plan egin, ez? Orduan esan lehikigu, azalduko dugun plana, ia, 20 milioikoa dela, 10 urterako, baina gehitzen badiogu guk egin ditugun lan hauek, 6 milioikoak, ba, 26 izango zirela, eta 26 hauetik guk egin ditugu 6 ja, eta azkenengo sartzen den urtean, eta atorren urtean, edo atorren temporadan, guk beste 3 milioiko lana, zehaztuko dugu zelan, eta ze fasek izango diran, ba, konpromisu hartzen dugu inbertsio hori egiteko. Gero beste aldetik beste prozesu bat dago, zuzentzaile plan honetara gehitu dugula, eta da naiz eta prozesu diferente bat izan edo desberdin bat izan, azken baten Lezaman kokatuko delez arkuaren referentzia nahi dut hartu, basartu dugu zuzentzaile plan honetan, ez? Bueno, guretzat azken baten arkuak ere, ba, simbologia aldetik oso garrantzitsua da atletizaile guztiontzat, eta bueno, uste genuen Lezaman ere, Lezamak azken baten azaltzen duen edo behintzat representatzen duen filosofia aldetik ere gauza esentzialak, ba, bere leku oberen hau zala. Azalduko dugu zein izango da bere lekurik edo uste dugun lekurik onena, eta ze erantzun emango dugu bai estetiko aldetik, bizio aldetik eta ere bai praktika aldetik, ez? Orduan horren prozesu guztia, arkuaren obra guztia 700.000 eurokoa izango da. Bueno, buenos días, muchas gracias como siempre por asistir a esta rueda de prensa. Bueno, hemos decidido situarla aquí, vamos a hablar de Lezama, vamos a hablar de un plan director de Lezama para los próximos 10 años y bueno, entendíamos que era el sitio adecuado este. Bueno, desde el origen nosotros, esta junta directiva, transmitimos, bueno,
estar muy cercanos a cuestiones que entendemos son esenciales para el Athletic, bien a nivel de filosofía y bien a nivel de infraestructuras, que prácticamente van de la mano de esa filosofía, ¿no? Aquí al final es bueno la representación de una apuesta, la representación final es el primer equipo, pero al final el último eslabón es el primer equipo, pero nuestra fábrica es esta, no es exclusiva, sino algo que se nutre principalmente de Vizcaya y de Euskadi entera, pero donde, bueno, al final es una representación de una apuesta que diferente y que muchas veces tenemos dificultades para elegir e incorporar jugadores para esa apuesta diferente, pero bueno, entendemos que es una obligación o esta junta directiva entiende que es una obligación tener las mejores infraestructuras para, bueno, trabajar desde dentro aquello que muchas veces es imposible buscarlo fuera, porque nosotros hemos elegido competir de una manera diferente. Inicialmente nuestros esfuerzos, a pesar de tener esto claro, nuestros esfuerzos iban dirigidos a saber en qué situación económica estaba el club, y así lo hicimos, pero nunca en estos tiempos no hemos dejado de seguir invirtiendo en Lezama en la medida de nuestras posibilidades, y hasta ahora pues esa inversión ha sido de 6 millones de euros que lo sacamos de la explicación de este plan director, porque contemplamos que son 20 millones, ¿no? Pero que podríamos hablar de 26, porque esas inversiones que hemos hecho hasta ahora no iban ajustadas a este plan director que ya se estaba trabajando, que básicamente es un trabajo que viene en base a conversaciones con un montón de profesionales del club y en base a sus necesidades actuales y futuras que pudieran tener. Bueno, esos 6 millones están, como ya sabéis, esa inversión de 6 millones pues es el campo de arriba, los cambios de tepes, hierba artificial de otros dos campos, el vestuario del primer equipo, las oficinas, esta sala de prensa, banquillos, redes. Y bueno, en este plan director nosotros, como luego explicarán José Ángel y sobre todo John, también asumimos el compromiso de invertir el próximo año 3 millones de euros en la primera fase, que será la llave de las posteriores fases que nosotros dejamos como guía para Star Athletic para los próximos 10 años, ¿no? Unido a esto, hay otro proceso que podemos entender diferente a estos, pero que al final lo hemos unido, que es el del, o debe de ir unido, que es el del arco. Al final va a ir situado en Lezama. Cuando decidimos situarlo en Lezama, el plan director ya estaba trabajándose y tuvimos que buscar dentro de las diferentes opciones que nos daban la que entendemos es la mejor, o la que se entiende que era la mejor, bien de visibilidad y bien también de practicidad o para un futuro, ¿no? Va a estar situada entre el campo de Bilbao Athletic y el parking actual de abajo, que será un campo, como explicaremos, y bueno, también a niveles prácticos, porque dentro de ese arco, en el caso de quererlo, pues el Athletic podrá hacer una pequeña tribuna que sirva para completar la que existe ahora para ver los partidos del Bilbao Athletic, y también para que sirva para ese campo futuro que hay posibilidades de hacer y esperemos que se haga. Por lo tanto, bueno, por mi parte nada más. José Ángel empezará ahora a explicaros un poco las líneas generales o maestras de este plan director, y posteriormente John bueno, se centrará más en esa fase 1, que será la llave de otras fases que nosotros pues bueno, asumimos el compromiso ya de que el año que viene lo asumiremos y invertiremos ese dinero. Eskerrik asko. Bueno, como ha dicho Josu, en realidad desde los 3 años que llevamos en esta junta directiva pues hemos llevado a cabo toda una serie de inversiones que no hipotecaban lo que vamos a presentar en el plan director, y así hemos hecho la relación de actuaciones que Josu ha señalado. Y también habría que decir que del fin de esta temporada al comienzo de la próxima tampoco vamos a estar quietos. Entonces, en ese sentido, en el campo que entrena el primer equipo, pues ahí vamos a tener una actuación que va a ser lo relativo a dotarle de un nuevo drenaje y sustitución de los tepes,
y colocando los mismos TPs que hoy en día tenemos en San Mamés. Y en el campo número 7, que es el último que hemos desarrollado, pues también le vamos a dotar, que está un poco alejado de donde están ahora los vestuarios propios de la cantera, debajo de la tribuna Piru Gainza, le vamos a dotar de unos nuevos vestuarios allí en la proximidad del campo. En cualquier caso, y ya entrando en lo que es el plan director en sí, repetir un poco lo que ha señalado Josu, ¿no? Es un entendimiento de una forma de interpretar pues lo que nosotros creemos que es el Atleti, ¿no? Y tanto como club como formación, ¿no? En ese sentido, se han llevado a cabo una serie de actuaciones, pero no parece que no había una hoja de ruta para un largo plazo, se ha ido actuando en el corto, ¿no? Entonces nosotros lo que sí hemos querido ha sido hacer un desarrollo integral de lo que es hoy en día Lezama, fijando un horizonte de 10 años y luego pudiéndolo ir acometiendo pues en función de cuáles sean nuestras disponibilidades en el orden económico. ¿Cómo se ha desarrollado este plan director? Lo dije brevemente en la asamblea de compromisarios, pero también me gustaría aquí brevemente señalarlo, ¿no? Se ha llevado a cabo en primer lugar un análisis de la infraestructura actual. Ha habido una descripción, patologías, sostenibilidad, indicadores, planos, valoración. Todo esto no lo teníamos. Durante Lezama empezó en los años 70, se han ido haciendo una serie de actuaciones, pero resulta que cuando hemos querido hacer algo integral, pues no sabíamos por dónde iba el saneamiento, no sabíamos por dónde iban las redes de pluviales, no sabíamos, hemos visto que algunos campos ni se recogían pluviales, hemos visto, tampoco sabíamos por dónde iba el tema de las redes eléctricas. Bueno, pues todo eso ha sido lo primero que hemos hecho, una descripción de todo ello. Se ha estudiado la urbanización, el saneamiento, las instalaciones eléctricas, la iluminación, el abastecimiento, riego, plan contra incendios, gas, telecomunicaciones, señalética, paisaje y jardinería, cerramientos, seguridad, climatización, ventilación y un largo etcétera. Además, se ha analizado el estado en el que están los campos, y no solo los campos, sino también las edificaciones que teníamos, la tribuna Piru Gainza, este pabellón en el que estamos y el edificio principal. A partir de ahí, y hablando con todos los profesionales del club, tanto de fútbol base como de fútbol profesional, se han establecido toda una serie de necesidades. Y a partir de las necesidades de todos se han tratado de conjugar en una alternativa que entendemos que es la óptima, igual es la menos mala, yo entiendo que es la óptima. En la definición de ámbitos, y ahí se han propuesto toda una serie de soluciones. Si vamos al gráfico que tenemos ahí, este es el estado actual de Lezama, tal y como lo conocéis, todavía con 7 campos, con un parking y tal y como está hoy en día. Y el plan director ha seguido 6 objetivos fundamentales. El primero ha sido ordenar el uso de las instalaciones deportivas del primer equipo, categorías inferiores, servicios externos, mantenimiento, accesos privados y accesos públicos. El segundo objetivo que hemos perseguido con la redacción de este plan ha sido rehabilitar las instalaciones a disposición de las categorías inferiores del club. El primer equipo normalmente ha estado dignamente siempre, pero eso dejaba que desear. Esto lo hemos tratado de solventar con esta actuación. En tercer lugar, lo que hemos pretendido ha sido dotar de más medios a las categorías inferiores del club y a los profesionales que trabajan con la cantera, entrenadores, técnicos, ojeadores, y eso habría que decir que no solo son los del club, sino yo me atrevo a decir que son los de todo el fútbol vizcaíno y también, por qué no decirlo, del fútbol vasco. Una actuación que también avanzamos y que estará aquí contemplada, que no, tal y como señalaremos, no va a ser de las primeras, supone el construir un nuevo edificio para el primer equipo, destinando las actuales instalaciones del primer equipo a la cantera. Hay una cierta separación de lo uno de lo otro. Otra actuación también, tal vez la más visible de todo ello, sería ya llegar al aprovechamiento integral de los metros cuadrados que tenemos, creando un nuevo campo, un octavo campo, y haciendo subterráneo el parking que hoy en día tenemos debajo del mismo. Y por último también, ordenar los accesos. En este momento dejan bastante que desear, y también ordenaríamos la circulación interna de la instalación hasta hacer un poco más acogedor Lezama, tanto para los socios
visitantes. Hoy estamos a miércoles, vemos que hay un montón de gente viendo un entrenamiento a puerta abierta, entonces también dotarles de más comodidad a todos ellos. Todo eso, la concreción de todo eso, bueno, pues yo se la voy a... Ahí sería la foto donde debemos llegar. Esta no es diferente a la presentada en la asamblea. Y lo que vamos a cometer ahora en esta primera fase los lo va a anunciar Jon Berasategui. Kaixo guardión, danoi. Eta eskerrik asko tortxagaitik. Me pongo aquí un poco de lado para que mientras os voy explicando las cosas podéis ver la pantalla y podéis seguir un poquito mejor las explicaciones, porque me temo que la parte más árida de la explicación me va a tocar, espero hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, venga. Este mapa enorme que resume, es muy complicado en un espacio tan pequeño resumir todas las actuaciones que tenemos previstas para hacer en Lezama. Luego lo vamos a concretar, lo hemos dividido en tres partes, el mapa completo, para explicarlo con más detalle, pero yo creo que sí que sirve para que haceros una idea de que estamos hablando de darle una vuelta completa a las instalaciones. El campo de arriba ya lo tenemos construido, la parte izquierda no la tenemos construida, es una nueva jaula, que la jaula, sabéis que actualmente está aquí, esto sería un edificio de mantenimiento, entonces la entrada, toda la entrada de mantenimiento, servicios del club, se llevaría desde arriba. Como veis, arriba está urbanizada la instalación, nuestra idea es urbanizar la instalación completa. Hemos ido acometiendo distintas obras de manera heterogénea y no le hemos podido dar un sentido a las circulaciones, a los usos, a los accesos. Entonces, bueno, organizaremos toda la instalación en distintas fases, porque lo que en el corto plazo, como vais a ver posteriormente, vamos a acometer, va a ser la mitad norte de la instalación y la mitad sur. Sobre todo porque muchas de las actuaciones que vamos a acometer ahora van a hacer llave a actuaciones que tendremos que acometer en el futuro, las dejamos para posteriores temporadas. Quizás las dos actuaciones más importantes o que a la vista pueden resultar más visibles serían el edificio del primer equipo, que tiene un acceso independiente, con lo que destinaríamos todo el edificio principal actual a las categorías inferiores, sumado a la tribuna piruganiza. Tenemos una carencia de vestuarios, de gimnasios, de zonas médicas para las categorías inferiores, de salas de entrenadores, etcétera, etcétera, y necesitamos dotaciones para el fútbol base, y unido a ello sería el nuevo campo 8 que se construiría en el actual parking. Aprovecharíamos para realizarlo semi-elevado y que en las mismas plazas de parking que tenemos actualmente las pudiéramos mantener. Aquí tenemos una reforma de edificabilidad que en principio lo mantenemos en el plan director, para que en el futuro el club, si estima conveniente que hay que hacer actuaciones nuevas, pues también tenga una reserva que, conforme a ordenamiento, pues pueda acometer. El mapa anterior lo dividimos en tres partes. Esta es la parte superior, la parte norte, la jaula que os comentaba, edificio de mantenimiento, acceso independiente. No tiene mucho sentido que... como por ejemplo ahora, ¿no? Pues llegada de público, primer equipo, materiales, etcétera, los tenemos que realizar siempre por esta zona, es difícil de controlar. Entonces aprovecharíamos esta parte norte. Aquí tenemos poco espacio de terreno, traemos la jaula de allí y la traemos aquí, porque la parte derecha de la instalación vamos a tratar que todavía sea una zona jardinada, que sea amigable con el socio que nos visita, que pueda tener acceso a todos los campos a través de un único paseo con zonas de asueto, etcétera, etcétera. Conocéis el campo de hierba artificial que construimos arriba. Aquí hay una solera que ahora está construida, pero en las próximas semanas aparecerán los vestuarios del campo 7 que os comentaba anteriormente José Ángel, que es una inversión que ya hemos afrontado ya para este mismo verano junto a la del arco. Esta es la parte central de la instalación. Este es el campo 5, hierba natural, campo 4, hierba artificial, que lo
cambiamos la temporada pasada a caucho de última generación, el edificio del primer equipo. Son 3.200 metros cuadrados, aprovechamos el desnivel del terreno para que parezca que tenga una planta, cuando realmente tiene dos, para que el impacto sea el menor posible. Esta sería una zona de hierba artificial que actualmente tenemos aquí, pero que no conseguimos que sea tan homogénea que debería ser, ni todo el espacio que deberíamos tener. Y además, la nueva configuración nos permite tener una pista de un kilómetro para que jugador profesional, categorías inferiores, etcétera, etcétera, test, se pudieran trabajar. El campo de juvenil, que seguirá siendo hierba artificial, y ya en la parte derecha podéis vislumbrar como la parte de urbanización, la destinaríamos a como zona pública. Y nos vamos a la parte sur de la instalación, el nuevo campo 8. Aquí habría un cambio de configuración del acceso a la instalación, porque nuestra pretensión es que el público entre por la carretera principal y la entrada y la salida de la instalación se realice por ahí, de manera que taxis, autobuses, sabéis que entre semana tenemos mucha entrada y salida de chavales, lo podemos realizar por aquí, al edificio de categorías inferiores. Este campo también se cambió el año pasado. Hierba artificial de coco también, de última generación, igual que el campo 7 y medio, el campo de arriba. Bueno, esta es un poco la planificación del plan director. Aquí están resumido todo lo que os acabo de contar y lo que nosotros la temporada que viene afrontaríamos serían estas cuatro primeras actuaciones. Como así es un poco denso, os lo he pasado a un plano con la estimación del presupuesto, que serían casi 3 millones de euros. En julio tendremos ya los proyectos terminados. Para septiembre esperamos contar ya con la licitación finalizada y con las adjudicaciones, y estimamos un fin de trabajos para final de la temporada que viene. Ya la parte superior, pues hemos comentado, edificio de mantenimiento, jaula, reurbanización de toda la zona norte, con lo cual liberamos la parte derecha de la instalación. Una pequeña actuación, pero muy importante si queremos que el edificio del primer equipo vaya a esa zona, que por soleamiento, por encaje era la mejor. Ahí tenemos el centro de transformación actualmente que no está soterrado, y lo pasaríamos al lado del edificio principal soterrado. No luce mucho la actuación, pero es absolutamente necesaria. Sin eso no podemos construir el nuevo edificio del primer equipo. La tribuna Piruga Infra, actuación fundamental en el corto plazo. No porque lo digamos en el club, por aquí pasan muchísimos equipos de Vizcaya y de Euskadi. En su día pues se habilitaron los bajos de la tribuna Piruga Infra con vestuarios, hay una zona médica, hay un gimnasio. Hemos tenido problemas de inundaciones, hemos tenido problemas de filtraciones con la tribuna, y tenemos que hacer una rehabilitación integral de todos los vestuarios. Es una actuación que en principio parecía que en el plan inicial se iba a acometer en 2-3 temporadas, pero estimamos que es urgente acometerla ahora y destinar recursos a la cantera, ¿no? Eso nos llevará a que durante un tiempo tengamos vestuarios con casetas provisionales a la derecha de la instalación, pero creemos que merece la pena totalmente. Y luego sería la urbanización de toda la zona norte. Todo esto aparece aquí reflejado con el mapa general, y hemos marcado las distintas fases que componen el plan director. Esto ya lo he explicado, esto lo cometemos este año. Esta sería la urbanización de la zona norte. Aquí vamos a aprovechar los taludes que tenemos ahora para poder construir paseos, para que haya zonas de almacenaje para temas de entrenamientos, picas, balones, etcétera, etcétera. Esta sería la reforma integral de la tribuna Piruga Infra con su nueva configuración. El centro de transformación. Esta correspondería a la urbanización de la zona de primer equipo, tribuna Piruga Infra. Estamos contemplando la posibilidad de salir de esta zona principal, de privada,
estamos contemplando, en el plan director contempla la posibilidad de que haya una pasarela peatonal por la que los partidos del juvenil, también entren ahí el primer equipo, se pueda realizar a través de esa pasarela. Y tiene sentido también porque en función de los accesos públicos y privados que tendría la instalación, sería una vía de acceso al campo del primer equipo, como veremos posteriormente. El primer equipo, implementados en 3.200 cuadrados. Esta sería lo que haríamos es, esta sería la reforma, bueno, la reforma, sería la adecuación. Una vez construido el edificio del primer equipo, del edificio principal en el que estamos, para las categorías inferiores. Sería una adecuación porque la verdad es que hemos acometido gran parte de las obras que eran necesarias en el edificio estos últimos meses y ha quedado fenomenal. Sí que tenemos que trabajar en la fachada y en la cubierta, pues, sobre todo por temas de eficiencia energética. Es un edificio muy, muy antiguo y los consumos se disparan, también con el tema del pabellón, que sabes que está sin acondicionar, es una infraestructura vieja, tiene alguna entrada de agua, y también contemplamos en el plan director no únicamente hacer cosas nuevas, sino rehabilitar aquellas que teníamos en marcha. Aquí, como veis, tenemos la reserva de edificabilidad en la anterior diapositiva, que como no hay actuación concreta, la dejamos. Este sería el siguiente paso, que sería la urbanización de la zona contigua al edificio principal y, como os comentaba, que la entrada y salida de la instalación se realizará desde la carretera principal. Aquí contemplamos que, como la entrada y la salida al edificio principal, a las instalaciones, perdón, se realizaría por el nuevo campo número 8, la tienda, la cafetería, las taquillas de la instalación se situarían ahí abajo. Luego vendría el nuevo campo, el número 8, con el parking subterráneo. Y por último, la habilitación de la zona anexa al edificio principal para que taxis, autobuses, usos, etcétera, cubra una zona de recreo. Sabes que trabajamos el Athletic Eguna en Lezama con todos los chavales de la cantera, que hubiera zonas que los chavales también pudieran aprovechar, ¿no? Que tuvieran vivencias no únicamente la del entrenamiento de llego, cojo la bolsa, la dejo y me voy a casa, sino que también pudieran compartir, pues, otro tipo de vivencias aquí, ¿no? Esperemos un poco que sea su casa. En este esquema os pretendemos explicar qué porcentajes de usos del total de las instalaciones de Lezama irían destinados a la cantera, al primer equipo, y por dónde transitaría el público. Como os hemos comentado, bueno, el color azul morado corresponde a usos de la cantera, el color verde corresponde al primer equipo. Como veis, pues casi el 80% de la superficie corresponde a la cantera, edificio primer equipo, los dos campos que actualmente está utilizando el primer equipo, pero sabéis que el campo número 3 también lo utilizan las categorías inferiores, igual que la zona de jaula, pista, etcétera. Las franjas pintadas de amarillo serían las zonas públicas, de manera que la entrada de la instalación se realizaría por aquí y sería totalmente transitable. De manera que puedes llegar a cada uno de los campos, fines de semana, entrenamiento, etcétera, etcétera, nos permitiría compartir. Es un entrenamiento a puerta cerrada, con los únicos cortes aquí de aquí. Sabéis que hay ocasiones en las que algún entrenador ha planteado un entrenamiento a puerta cerrada y se está desarrollando actividad competitiva en Lezama, y esto no lo podíamos trabajar. Bueno, esta es la situación tras el fin de los trabajos en la instalación. Pues hemos preparado dos planos, este que sería una vista cenital y este otro, que quizás es un poquito mejor como quedaría la instalación. Y bueno, hemos preparado unas infografías con una compañía de un pequeño vídeo que vamos a poner para que veáis cuál es el resumen de los trabajos y cómo quedaría Lezama. ¿Vale?
Eskerrik asko. Bai. Bai, entzuten da. Bueno, Josu, nik apurbet eskatuko neuke edo Berasategiri erderaz azaldu dauena ez osorik, baina bai zer egingo dan lehenengo fasean eta gero esate baterako bai lehen taldearen eraikin barria eta 8. zelai hori noizko izan. Apurbet etapak be bai, ez da lehenengoa zehaztu dozu noiz, baina beste apen noiz egingo diran. Dinot, jonek zehaztuko gabela euskeraz eskaten dozuna, baina azken baten zuzendatzaile plan hau ba itxi da faru bat, gia bat, eta guk etapa matzu markatzen doguz, baina gero 10 urteen beste pertsona batzuek erabakiek hartu biko dabez, ez? Edo hor momentu horietan agintzen edo junta direktiba moduan dauden personak, ez? Duan, igual guk izten doguz, ordenata guk usten dugun pausu batzuk, eta noz izan lehikien horrek, noz aurkeratu dugu zen guk, bai, baina noz egin godiran, ba, zehaztu ez tarreza. Bueno, jo zuek azaldu duen moduen, dauz aktosio asko, inbertsio oso handia da, eta hori ba diru sarreren arabera, klubaren diru sarreren arabera erango da, eta bakoitzaren politikaren barruan. Orain arte 10 milioi euroko inbertsioa eginda dago, orain ba, aukera berri batzuk izan alditu ba klubak zelai berriarekin, bazkidi berriekin, eta abar, eta bueno, planteamenduak eginda daude, ba hemendik aurrerantzean edo zeinek nahi baditu gorra batzuk egin edo zein lan egin haundik dire izpiti batzuk bakarrik, ez? Badauka segaz lan egin gauzak ez dira betirako, ez? Ba, beti adaptazioak egon aldira edo aldatu egin dira gauzak, baina bueno, hori ba diru sarren arabera da eta bakoitzaren politikaren arabera. Guk datorren urterako 4 planteamendu ditugu. Lehenengo eta behin iparraldeko instalazioko iparraldean zelai berri bat, no, zelai txiki bat, entrenamendu zelai txiki berri bat egitea, mantentimenduaren edifizioa, eta urbanizatu iparralde guztia, instalazioko iparralde guztia. Gero aldatu egin behar dugu Centro de Transformación de Iritxon, dela instalazio elektriko bat, transformadore guztiak daudean, eta aldatu behar ditugu lekuz, ze aurrerantzean lehenengo taldeko eraikina horren nahi badugu jarri, hori ba, lekutik aldatu behar dugu. Eta azkenik, eta nire ustez akziorik garrantzitsuena da erreforma integrala pirugainza armaian, ez? Gure beko kategoriek han egiten dute egunereko bizimodua, asteburuko bizimodua, bizitzen gaituen talde guztiak ere hor aldatzen dira, Bizkaiko futbolari eta gure klub konbinituei eta hor ematen diegu guk laguntza, eta ez dut papere ondo, eta ba inbertsiorik garrantzitsuena hori izango izan dutaren denboraldiako, eta gure planifikazioan ekainarako bukatuko ditugu lan guztiak. Bueno, Josu, no es la primera vez que se plantea una reforma de las instalaciones de Lezama, si no me equivoco, hace 3 o 4 años también hubo un planteamiento, llegó a haber una maqueta. ¿Qué es lo que diríais que diferencia esta, bueno, este plan de los anteriores proyectos? Bueno, en principio sí, como tú dices, hay esbozos, intenciones desde hace
bastantes años, muchos años diría yo, yo creo que 10 o más años. Lo que no se ha hecho es un plan director exhaustivo, detallado y concreto, ¿no?, que es lo que se ha pretendido hacer en estos momentos, y además empezar a hacer inversiones, a cometer inversiones, que ya hemos realizado 6 millones de euros y asumimos el compromiso de invertir otros 3 millones el año que viene. Diría que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, Lezama tiene el terreno que tiene y es lógico que se pueda hacer lo que se pueda hacer en un mismo espacio, pero bueno, nosotros nos hemos tomado seriamente, porque creemos en ello y creemos además necesario y bueno para el Athletic, y además, bueno, le hemos dado, no solo es un esbozo, sino lo hemos pasado al detalle concreto y detallado, como ha explicado José Ángel y John. Es un plan que bueno, creo que se diferencia mucho de lo anterior. Coinciden las intenciones y los esbozos, y ya se pasó a lo concreto y detallado y a hacerlo, y a dar un paso para hacerlo, que ya lo habíamos hecho previamente con esos 6 millones que hemos dicho. Sí, Josu, no sé si hay un plazo más o menos visible de cuándo estaría completamente la obra acabada. 10 años hemos hablado. Es un... es un plan que contempla 10 años y alrededor de 20 millones de euros, si no lo metemos y sacamos fuera esos 6 millones que hemos invertido ahora. ¿Y cómo blindar para que futuras directivas continúen? ¿No está blindado de alguna forma para que las futuras directivas, o eso ya no, va en la decisión de...? Blindaje es imposible hacerlo, ¿no? Porque como ha dicho John, depende un poco de... O sea, nada está cerrado, ¿no? Pero a nosotros nos parece importante que el Atleti no solo cuente con unas intenciones y unos esbozos, sino con algo ya concreto, detallado y con algo arrancado. Y hombre, el futuro nunca lo puedes predecir, pero sí es verdad que el nuevo campo... ahora mismo estamos en una buena situación, el nuevo campo nos puede poner en una buena situación... Y lo que pretendemos con esto es darle importancia y mirar anualmente a lo que en principio es algo importante para nosotros, y a invertir en lo que nosotros decimos que es esencial. Hola, la posibilidad del cambio de edificio del primer equipo, ¿es la culminación de todo el proyecto? ¿Es lo último que se va a hacer, o pensáis que estará, no sé, ¿cuándo puede producirse ese cambio? Bueno, el orden de las actuaciones es el que parece que es más lógico. Luego, muchas veces a la hora de acometer las obras te chocas con la realidad, ¿no? Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta antes de afrontar una obra, y todo te tiene que encajar. El horizonte que marcamos son 10 años, pero no sabemos dibujar si esto va a ser 12 años o van a ser 7 años, ¿no? Dependerá de la capacidad de inversión y las decisiones de inversión que tome en cada momento el Athletic. En principio, 10 años entendíamos que permitía abordar unas amortizaciones asumibles dentro del presupuesto del club con una inversión de 10 millones de euros, ¿no? Pero claro, aquí hay muchos componentes, estar componente de, no únicamente ser componente de amortización, estar componente de salidas de caja, hay que decir que hay que valorar muchísimas cosas. En principio, el centro de transformación lo tenemos que cambiar para que el edificio del primer equipo vaya ahí. Tenemos que reformar la tribuna Piruganiza para poder construir el edificio del primer equipo, porque no tiene sentido que tengamos un edificio nuevo y que las categorías inferiores no estén trabajando en buenas condiciones. Además, esa ampliación, esa readecuación de la tribuna Piruganiza permitirá que el actual edificio principal se destine a categorías inferiores. Para que eso ocurra, tendremos que haber construido el edificio del primer equipo. Va todo un poquito atado, ¿no? Puede que dentro de 5 años o de 3 años la junta directiva que esté trabajando en la TIC entienda que es más prioritario trabajar el campo 8 que el edificio del primer equipo. Nosotros, pues en base a las dificultades que encontramos ahora, sobre todo para el tema de campos de entrenamiento, acometimos la construcción del campo 7 de arriba del todo. Yo no puedo predecir el futuro, puedo predecir lo que va a pasar la temporada que viene, lo que estimamos que va a pasar la temporada que viene. John, una de las necesidades que parece clara es la ubicación de espectadores en los partidos del Bilbao Athletic. Es patente que la tribuna no da de sí en partidos puntuales.
¿Cuándo se va a acometer esa segunda tribuna que habláis? ¿Si se va a acometer debajo del arco? Y si dentro de la reforma esa que habláis del edificio de la tribuna, también hay una mejora de lo que es la tribuna en sí para los espectadores. A la segunda pregunta, sí, está contemplada la reforma de la tribuna piruguaniza y de la cubierta. De hecho, muchos de los problemas que tienen los actuales vestuarios vienen de la instalación ya tiene una serie de años, puede haber alguna filtración de agua, no es muy accesible, sabéis que tienes que dar toda la vuelta a la tribuna para que las personas con discapacidad tengan que acceder a la tribuna. El arco va a estar situado, esperemos que para después de verano, los trabajos del arco estén finalizados. Bueno, lo que tiene sentido es que trabajemos la tribuna cuando vayamos a trabajar el campo 8. Aunque habrá que hablarlo con los arquitectos para ver si se puede contemplar solo realizar la parte de la tribuna que da hacia el campo del Atlético. Lo que sí que hemos hecho es que el proyecto del arco tenga la previsión de que se pueda ampliar el número de espectadores que pueden ver, que tengan visión hacia el campo 2. Eso sí que lo hemos pedido, y además de una manera cubierta, aprovechando ya que vamos a poner el arco, que sea de una manera cubierta. Eso quería preguntar yo. Esa nueva tribuna, ¿qué aforo se le prevé o cuál es el objetivo? No te puedo adelantar. No te quisiera adelantar datos cuando no tenemos un proyecto cerrado. Está la previsión del proyecto de que pueda ser así, pero cuando sabéis que los proyectos constan de dos partes, la básica y la de ejecución, hasta que tengamos un proyecto cerrado no quisiera adelantar cifras porque me puedo equivocar. Sí, hola John. ¿Habéis previsto que en el campo en el que actualmente juega el Bilbao Athletic, con las reformas tal, pueda ser hábil para jugar en segunda división, llegado el caso? No lo hemos contemplado. De hecho, creo que en segunda división, si el Bilbao Athletic estuviera en segunda división, no entraríamos, por mucho que hiciéramos crecer Lezama, no entraríamos todos los que quisiéramos ir al Bilbao Athletic en Lezama, en cualquier caso, o sea, para bien del Atleti, ¿eh? Al margen de lo que es el plan director, Josu, me gustaría que hicieras una valoración de lo que ha sido la temporada del equipo, aunque falta un partido, pero bueno, de valoración de la clasificación para la Champions 16 años después. Hombre, creo que la valoración la haremos todos parecida, ¿no? Ha sido un gran año en el que el equipo ha dado una gran respuesta y bueno, no destacaría realmente, aunque se pudiera destacar a muchísimos jugadores, sino que lo que verdaderamente diría es que el equipo como equipo ha respondido muy bien y que, bueno, en una liga tan competitiva como esta, pues nos hemos situado en una posición donde hace muchísimos años no nos situábamos. Nos queda ahora la previa, ¿no?, que todavía no lo hemos concretado, y bueno, también nos quedan las vacaciones para que los jugadores también carguen pilas, pero la verdad es que es para estar satisfechos. Bai, Josu, nik eskatuko dut euskeraz eitxea balora zinua eta ganera gehituta arrobiaz gabiz berbetan Bilbao Athleticen denporaldi bikaina Baskoniarena. Bai, hori da, ez, Atletikaz hitz egiten dugunean, bakarrik ez da lehenengo ekipa, naiz eta danak behitu lehenengo ekipaari, ez. Nik beti izan dut, nik niretzat Ernesto etorri zanean, esan eban, Ernesto garrantzitsua zela, baina Kuku ere garrantzitsua dela, ez. Eta ez dut, diferentziatzen bat nor da garrantzitsua bestea baino, baloratu behar dugu gainera Kuku ez bakarrik engo urtean, pasan urtean, eta gugaz da bien rendimentua emoten da belez, ez bakarrik klasifikatoria edo klasifikazioan datorren postua beti, baizik eta zelan lantzen duen eta zelan dauko integrata berean Athletic edo bere buruan Athletic zer den. Baskonia bardin, ez? Guretzat garrantzitsua da zer datorren atzetik, azken baten futbola oso harindua da bizitza ere bai, eta futbola da bihar demostratu berriro gaur egin dozuna, ez?
lehenengo ekipoaren arabera, ba, nik uste dut danok pentsatzen dugula berdin. Ekipoak rendimentu oso ona eman dau, oso pozik egoteko momentua da. Eta, bueno, on bakarri pausutxu bat dauko txampiona jokateko, ez da izango erreza, baina, bueno, nik uste dut merezi dutela lehenengo jokalariek, ba, apur bat deskonektatu, eta danok ere bai, eta torrutean amorroz ikustea gauzea, baina, lehen esan du, nuena, ez? Nik uste dut garrantzitsua dena, da, gure filosofia diferente bategaz, zelan gaur egunean, hor nio, ba, sartu argarien champions baten, ez? Bueno, posibilitate badagoz, eta ekipoak rendimentu oso ona eman dau hori holan izateko. Josu, domekan amaituko da Liga txapelketie, geratute zeus muniak negaz berbaitzeko, dino, ze, temporaldia amaituko zanean, geratu zinien berbaiteko. Bai, hengen duen berba gero zehaztu genduan, ba, gu, ja, argi izten gendunean gure posizioa hasiko genela, eta ondalak itxi hasi gara hitz egiten. Zeo zer dagoenean, zango dugu, ez da guri bine gara. Beraz, hasitxe zauzi berbetan. Bai, bai. Gero zurmurro asko dauzeles, bateren batek deitu dau Ibaiganera jokalariren bategaitik galdetuten. Ez. Datorren denboraldira begire, taldeak hiru lehiaketa edukiko dauz, teoria baten behintzat logikoa izango litzateke pentsatea plantilla indartzean. Hori be buruan daukazue, egin dozue, mobiduzari edo zoz ere egin dozue? Logikoena esan, gu beti egotea zabalik eta beti egitea aztertuta gure ekipoak zein zelan edo zein jokalariek egin aldaben hobea. Baina logikoena izango zame bai, ez esatea ez. Josu, nire aldetik amaituteko behintzat, zelan baloraten duzu Ander Iturraspe sartu izana Espainiako hautatzaileak egin dauen 30 jokalariko zerrenda horretan? Bueno, ba, bera gaiti posten naz, jokalari oso ona da, guk hasiera-hasieratik konfiantza genuen beragaz, nik uste dut lehenengo renovazioa izango zelan genuna, gero berriro egin dugu beste renovazio horren ba, berrenovazio bat, eta da guko konfiantza osoa dugulako, ganera beti berak azaltzen du bakanpoakoari ez dagola inoiz begira, bere oso gustora dagola hemen, eta horrek ere olako jokalari batek olako premierik egitea, edo behintzat olako jokalari egin egotea nik uste merezi da bela, eta ganera arroz sentitzeko da dela. Baina, bueno, gero nau sorpresa hartuz, bueno, itzegin dedanean del Boskerekin, beti bere izena urten dago, ez, orduan, bueno, ni posibilitateak ikusten nituen, baina azken batean Atletikak temporada da oso ona egin dago. Iturraspek olako temporada egiteko, Urpek egin behar dago ona, eta oso ona egin dago, Laportek egin behar dago ona, eta oso ona egin dago, Valentziak egin behar dago ona, eta oso ona egin dago, azken batean, batek eraman leuke edo selezionatu behar dago, baina ikusten badugu ekipo Sarriko, Aduriz, Herrera, Muni bebai, Itu bera, Zuzaeta, eta gero sartu direnak ere bai, azken baten etxeita jokatu gau partidua, baina bai partidu horretan jokatu gabe urte osan rendimendu emon behar da, eta nik uste dut hori, nik uste dut ekipo honengan urte honetan destakatu behar dana. Sí, Josu, preguntarte lo mismo en castellano. ¿Qué valoración haces de la llamada de Iturraspe en la lista de 30 de la selección española y si lo consideras en cierta medida un reconocimiento a su buen trabajo y también al del resto del equipo esta temporada? Sí, así es. La verdad es que Iturraspe, no estoy seguro, pero creo que fue una, no sé si la primera, una de las primeras renovaciones que nosotros hicimos. Porque veíamos que era un jugador de futuro, porque era un jugador importante, porque lo entendíamos así. Además, un jugador, bueno, como otros muchos, pero de la casa, principalmente que ha pasado por todas las categorías y que demuestra continuamente que está encantado en el Athletic y que se siente muy orgulloso aquí. Pero es verdad que para ir a... que Iturraspe ha destacado, pero si repasáramos un poco el equipo para estar cuarto permanentemente, diríamos, durante todo el año y para realmente en un trabajo colectivo como es el fútbol y más en un Athletic, que todavía el trabajo colectivo tiene que ser mayor, creo que repasáramos toda la alineación, hemos estado a un nivel excelente, muy bueno,
y desde luego que Itu también se ha beneficiado del rendimiento de los demás. No me ha pillado por sorpresa, porque las veces que he podido hablar con Vicente del Bosque, el nombre que salía con referencia al Athletic era el de Itu, entonces bueno, suponía que en algún momento podría llegar la oportunidad o la convocatoria. En el caso de Iker Muniain, no sé si habéis entablado ya conversaciones. El jugador comentaste que quería aparcar a final de temporada. Uh-huh. No sé si ya con el objetivo logrado habéis comenzado a hablar y si se puede saber algo. Sí, se puede saber que hemos comenzado a hablar. Recientemente hemos tenido una conversación en la que quedamos en que una vez que se aclarara nuestra clasificación, como así fue en Vallecas, arrancaríamos, y nada, hemos arrancado hace nada. ¿Tu perspectiva es de que el jugador quiere continuar en el Athletic? Es que es muy difícil tener otra perspectiva, ¿no? Para cualquiera que es del Athletic. Estamos hablando de un club especial, de un grande, muy valorado por los aficionados, muy competitivo a pesar de su filosofía. Recientemente hemos jugado finales, estamos en posición de Champions. Bueno, a mí se me hace muy difícil. Estamos hablando de una inversión en 10 años para mejorar infraestructuras. Bueno, se me hace muy difícil ver un equipo más atractivo que este. Entonces, obligatoriamente tengo que ser positivo. ¿Temes que esto se convierta en un culebrón? ¿Te gustaría, me imagino, que se solucione, no sé si para bien o para mal, cuanto antes? Sí, espero que sea para bien, ¿no? Yo creo que para todos los aficionados del Athletic, el Athletic es el mejor equipo del mundo. No hay mejor equipo. Sin más, este equipo demuestra estos últimos años que es competitivo. Ha llegado a varias finales, ahora se mete en Champions, está en la posición económica saneada, y bueno, a mí se me hace ver un equipo, y tiene además una filosofía diferente que ilusiona y que haya la diferenciación que no tienen otros, la tiene. Me parece que es muy difícil no ser positivo o encontrar razones de no ser positivo, ¿no? Pues bueno, con respecto a lo del culebrón, entiendo que Iker dijo que no le gustaría ser culebrón. Yo entiendo que teniendo estas cartas en la mano, no nosotros, sino lo que el Atleti da, pues es muy difícil tener otra perspectiva, entonces que no será, o espero que no sea muy largo. Josu, ¿temes un verano complicado por tema de las renovaciones o alguna salud de algún jugador? No, en principio no. Sí, Josu, ¿cómo valoras la gestión que ha hecho Valverde en cuanto a la presunta oferta que haya podido recibir del Barcelona? El otro día, sentado donde estás tú ahora mismo, lo dijo claramente, tiene contrato con el Atleti, está contento aquí y no hay nada más que hablar. ¿Te gusta la gestión que ha hecho de ese presunto interés del Barça y lo consideras como un patrón a seguir para futuros casos? Bueno, previo a Ernesto, yo creo que adelante que Ernesto iba a ser el entrenador del año siguiente para el Athletic. En ese sentido, tampoco estoy muy al tanto de lo que Ernesto haya podido decir, pero dije que Ernesto era entrenador del Athletic y iba a seguir siendo, que estaba aquí para engrandecer la historia del club. Creo que era, si no es en la última rueda de prensa, en la anteúltima, y así ha sido. También creo que ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta, con lo cual imposible de gestionar algo cuando no lo tienes, ¿no? Él está centrado en hacer mejor el Atleti, está encantado. Es una persona que para nosotros es conocida y más o menos pues eso nos da la oportunidad de saber qué maneras de responder puede tener Ernesto. Que no es una persona desconocida, que nos puede sorprender más, pero Ernesto ya ha sido 6 o 7 años jugador del Atleti, está en categorías inferiores, ha entrenado previamente al Atleti. Y bueno, es conocido para todos, ¿no? Algunos lo podemos conocer más, pero no creo que haya sorprendido su respuesta. Y nada más, estamos hablando aquí de posibilidad de que se queden, de retener, de que no haya fugas. El Atleti va a estar atento al mercado también para reforzar al equipo en un año clave. El Atleti siempre está obligado a estar atento a lo que hay en el mercado y cómo puede mejorarlo. Eso es una cosa, y otra cosa es que sea año tras año, otra cosa es que decida acometerlo, que pueda, o que entienda que lo que hay le pueda mejorar la plantilla o no. Presidente, ¿qué le parece a Viguera? ¿Le interesa al Atleti?
Pues es que realmente después de 3 años que me hagas una pregunta de este tipo me sorprende. Bueno, no me sorprende, pero me podría sorprender. No sé, yo creo que lo que interesa al Athletic no conviene decirlo. El Athletic tiene que estar al tanto, esté yo, esté cualquiera dirigiendo este club, de lo que pudiera haber en el mercado y pudiera mejorar esa plantilla, pero yo no veo a ninguno diciendo no, voy a ir a por este jugador o a por el otro, ¿no? Porque creo que no es bueno para el Athletic. Sí, es uno. San Mamés está en plazos para empezar la temporada tal y como estaba previsto y sobre todo también si la UEFA pide alguna especificación que el campo no cumpla ahora mismo o algo de este estilo. No, en principio la UEFA ha estado aquí, no nos ha demandado nada especial, le hemos trasladado lo mismo que nos traslada la dirección facultativa hasta el momento, que es que cumplimos en plazo y de momento es lo que os estamos trasladando de manera continua y hoy también. ¿Vale? Venga, espera casco. Hablando, una cuestión más personal, hablando de UEFA, de la temporada del equipo, de la Champions, se va a dar la circunstancia de que vas a vivir la Champions como jugador y como presidente. Evidentemente es la primera vez que sucede. ¿Qué significa para ti, bueno, y también para el momento del club? Pues creo que es una respuesta obvia, ¿no? Una satisfacción tanto a nivel personal como a nivel del cargo que ocupo como a nivel de socio, ¿no? Creo que demuestra que el Athletic sigue siendo competitivo con esa filosofía diferente que nos sitúa con los mejores del continente, nos puede situar en caso de pasar la previa y un doble privilegio, ¿no? El jugar en el Athletic ya. Independientemente de que juegues Champions o no, para mí siempre ha sido un privilegio. El jugar la Champions evidentemente significa que el equipo ha hecho las cosas bien y a todos nos gusta estar mejor que peor. Pues ya significa un privilegio de por sí y pues el representar a una institución como el Atleti de por sí ya significa en cualquier situación un privilegio, en una situación de Champions pues un doble privilegio. Ba, oso arro sentitzeko momentua da, ez? Niretzat alde pertsonaletik naiz eta pertsonaletik baloratu igual ez behar, baina azken baten ni beti oso arro sentitu naz Athleticen, naiz eta beti oso ondo kokatuta ez egon. Champion batek esan nahi du oso ondo egin duela ekipoak gauzak eta ondala 16 urte horrela izan zen eta 16 urte ondoren, filosofia horrekin da futbola zelan aldatzen doan ikusita, zaraidu arrozen titular garela, bai ekipoko rendimentuaz, eta, presidente modura egonda, momentu honetan, privilegio parea, ez, jokadurari moduan, eta bai presidente modura. Venga, eskerrik asko.